Resulta indiscutible que la economía y la sostenibilidad conviven en una relación tensa, que supone un desafío constante para el ser humano a la luz de la limitación de los recursos de nuestro planeta. Algunos críticos observan una contradicción fundamental entre el ansiado crecimiento industrial global y la sostenibilidad. ¿Es posible producir y ser sostenible? ¿Cómo funciona la economía circular? ¿Cuáles son las palancas clave en la cadena de valor para lograr el mayor grado de sostenibilidad posible? Estimados amigos y socios de la Cámara Alemana, tengo el enorme placer de daros la bienvenida a este tercer y último warm-up incluido en la programación relativa a nuestro eje temático de este año 2021, Empresa y Sostenibilidad, hacia una economía verde, eficiente y circular. Como sabéis, este es el tema que vamos a abordar en nuestro encuentro empresarial hispano-alemán, el quinto encuentro. Hemos ido preparando el camino hacia este gran foro con una serie de tres webinarios preliminares sobre algunos de los aspectos más importantes de este eje temático. El primer warm-up se celebró en marzo sobre la reindustrialización sostenible y el segundo, ya en mayo, sobre el sector logístico ante el reto de la sostenibilidad. A quien le interese y todavía no haya tenido la oportunidad, está más que invitado a volver a verlos en nuestra web www.ahk.es/sostenibilidad. Nuestro tercer y último warm-up de hoy toca finalmente las claves de la economía circular. La economía del producir, usar y tirar parece tener los días contados. Los efectos del calentamiento global, el agotamiento de las reservas de ciertas materias primas críticas, la generación descontrolada de residuos y también sus efectos sobre el cambio climático son solo algunas de las señales de alarma que ponen en cuestión la pervivencia de nuestro sistema productivo y también sistema de consumo predominante. La economía circular plantea, pues, un profundo cambio de paradigma que apuesta por reducir, reutilizar y reciclar, el famoso reduce, reuse, recycle. Debemos plantearnos consumir menos. Debemos diseñar productos que duren mucho, consuman poco, sean reparables y actualizables. Debemos hacer un uso responsable de los materiales y de las energías, eliminando productos que sean nocivos tanto para la salud como para el medio ambiente. Este nuevo enfoque se encuentra cada vez más presente entre los ciudadanos, que exigen que las empresas desarrollen su actividad de acuerdo con criterios de sostenibilidad. Como esto funciona en la realidad empresarial, nos los van a mostrar en breve los cuatro ponentes que participan hoy en este webinario y que ahora nos presentará nuestro director gerente, Walter von Plettenberg, que también será nuestro moderador hoy. Me alegro además especialmente de que podamos contar hoy también con una keynote de Ángel Fernández, presidente de la Fundación para la Economía Circular. Os deseo a todos un muy provechoso debate. Y solo me queda recordaros que en la tarde del 27 de octubre entregamos nuestro 10º premio a la excelencia de la Cámara Alemana, a una iniciativa empresarial destacada en el ámbito de la sostenibilidad, y que al día siguiente, el 28 de octubre, contamos con 16 expertos en 3 mesas redondas en nuestro quinto encuentro empresarial Empresa y Sostenibilidad, que celebraremos en la Fundación Rafael del Pino, en Madrid, para aquellos que podáis venir presencialmente, y que, por supuesto, también retransmitiremos en streaming. Nos vemos real o virtualmente allí. Y sin más dilación, paso la palabra a nuestro director gerente, Walter von Plettenberg. Muchas gracias, Javier, por haber abierto este tercer warm-up, que bien decías que nos prepara para nuestro encuentro empresarial ya en octubre. Es un evento híbrido el de hoy. Tú has estado pues virtualmente presente. Aquí tenemos a dos de los ponentes de la mesa con nosotros aquí en la sala y vamos a tener dos personas más, una en Londres y una en Zaragoza, fuera de esta sala. Lo hace posible la tecnología moderna. Así que bienvenidos todos y a nuestros oyentes y videntes, nuestra audiencia, bienvenida a esta reunión de hoy. Estaremos aquí juntos hasta las 11, así que en los 50 minutos que nos quedan, espero que lo disfruten muchísimo. En primer lugar, me toca presentarles a Ángel Fernández, ya ha dicho unas palabras a Javier González Pareja. Él es presidente del patronato de la Fundación Economía Circular.
es ingeniero de minas, tiene un amplísimo currículum relacionado con la sostenibilidad. Fue director general de TIRME, el Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca, hasta 2012. Hoy da conferencias sobre economía circular y es profesor catedrático de la cátedra de Ecoembes de la Universidad Politécnica de Madrid para impartir un máster en gestión de residuos. ¿Quién mejor para el primer aperitivo para esta sesión? Te paso la palabra, Ángel. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos unas pequeñas pautas para introducir este webinario. Muy buenos días y agradecerles a todos, a los organizadores, pues esa amable invitación. Bien, quería decirles que nuestra sociedad, que la llamamos de consumo, viene utilizando desde hace unos años, muchos años, los recursos materiales y energéticos que nos ofrece la naturaleza como si fueran infinitos. La realidad es que la humanidad ha convivido en armonía con ella hasta finales del siglo XIX, en el que apareció lo que se denominó la revolución industrial unido a la máquina de vapor. A partir de ese momento se ha ido incrementando el consumo de materias primas en forma de productos o energía, debido a la aspiración de la sociedad a incrementar lo que hemos venido a llamar nuestro bienestar, ¿no? A ello ha contribuido a la disminución progresiva del precio de las materias primas hasta mediados del siglo pasado, fundamentalmente debido a avances tecnológicos, al descubrimiento de nuevas reservas, y también el incremento ha sido directamente ligado al aumento de la clase media, que esencialmente es la clase consumidora. En los años 50, como curiosidad, decir que en Estados Unidos hubo una propuesta un tanto curiosa se pretendía en el Congreso americano que se aprobara por ley la obligatoriedad de la obsolescencia programada. Es decir, que el argumento que daban era que eso iba a incentivar el mercado y tiraría de la economía. Evidentemente, en este momento se priorizaba la industria sobre el consumidor. Bueno, por suerte eso no prosperó, era un despropósito, pero sí que prosperó la obsolescencia por moda o la tecnológica, que sigue estando instalada en el ADN de nuestro modelo económico, ¿no? Es un modelo en el cual lo importante es incrementar la producción año a año, para lo que hay que intervenir en el mercado, para que absorba estos incrementos y hacerlos con criterios de productividad. Si es más rentable sustituir el trabajo de las personas por las máquinas, o es más barato trasladar la producción a otros países, sin que importe demasiado las condiciones laborales o ambientales de estas zonas, hagámoslo. En este modelo no se asumen las responsabilidades sobre las externalidades, esto es muy importante, como pueden ser las emisiones a la atmósfera o al agua. Se abaratan de forma importante para ello también los transportes, de manera que no sea un impedimento para esa deslocalización. En este caso, el éxito de una empresa radica en aumentar los resultados económicos año tras año, sin que la ecuación entre, en muchos casos, ni la producción de residuos, ni el derroche de materias primas, ni los impactos al medio ambiente. Por supuesto, no es un mensaje para renegar del modelo actual, que sin duda nos ha hecho posible un incremento de bienestar, de salud y en muchos casos, no todos, de justicia social. El problema es que ahora sabemos que los recursos son finitos, que en algunos casos están al borde de su agotamiento y que, de forma preocupante, las reservas que quedan son acaparadas por algunos países, pudiendo ser en un futuro un arma perfecta para el control de la humanidad. Es un tema realmente preocupante y que exige meditación. Este modelo, el actual, al que hemos venido a llamar lineal por su cadena de valor, consiste en extraer materias primas, fabricar, consumir, eliminar, está dando ya claros síntomas de agotamiento. No solo por lo dicho hasta ahora, sino por efectos colaterales que dicho modelo está provocando, entre que, sin duda, lo más relevante son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o los efectos ambientales negativos. Factores que, como todos sabemos, amenazan gravemente nuestro futuro. Todas las previsiones apuntan a un crecimiento exponencial de la población mundial, por otra parte,
en las próximas décadas. Incremento que sea fundamentalmente importante la clase media, que como ya he dicho, es la clase esencialmente consumidora. Llegado a este punto, debemos concluir en la urgencia de adaptar nuestro modelo económico a otro que desacople el crecimiento y la riqueza del consumo de recursos y los impactos ambientales y sobre la salud. Ya desde mediados del siglo pasado aparecieron distintos modelos encaminados pues, a este intento de reconducir el modelo, como podía ser el cradle to cradle, la permacultura, la ingeniería verde, la economía azul. Finalmente aparece un concepto que de alguna manera es un compendio de todas ellas y que lo que propone es un paradigma que venga a solventar todas las debilidades del actual modelo, pretendiendo asimismo devolver la Tierra a una situación del equilibrio que hemos perdido pues, en estos últimos, digamos, dos siglos, ¿no? No confundamos esto con un proceso de crecimiento, sino con un proceso de crecimiento amigable con la naturaleza, que sea sostenible y solidario. Para ello debemos incidir de forma importante en el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, introduciéndolos en un círculo virtuoso que permita, por diseño y concienciación, se mantengan vivos el mayor tiempo posible. En definitiva, un residuo es un recurso que ha enfermado, muchas veces por el maltrato que le hemos dado, y se trata de evitar esta situación. Para ello es preciso desarrollar mecanismos de medicina preventiva que además es más rentable y es menos traumática que la curativa. Para aquellos recursos que a pesar de nuestro esfuerzo hayan enfermado, nos quedará el reciclaje y la recuperación energética como medida curativa. Con esta perspectiva debemos diseñar los productos para que sean actualizables, sean reparables, sean reciclables, que no contengan productos tóxicos en su composición, que sean pocos consumidores de agua, energía o combustible, y todo ello usando, a ser posible, materias primas renovables. Así como también debe ser renovable la energía utilizada para su fabricación, tanto para su fabricación, también para su funcionamiento o para su mantenimiento. Nos conviene recordar que uno de los mayores problemas que tenemos planteado como sociedad es la alimentación de una población que crece día a día, con unos terrenos que son finitos y que superficie se ha ido reduciendo por el efecto de la actividad humana. Hoy por hoy sabemos que la producción mundial de alimentos sería capaz de alimentar a toda la población actual y desgraciadamente también sabemos que hay personas que están infraalimentadas con una pérdida de alimentos que alcanza un tercio de la producción mundial. El nuevo modelo lo que pretende es mejorar el aprovechamiento de los recursos cambiando la posesión por el uso, el intercambio, el uso compartido, la reparación, la actualización, por lo que será fundamental aplicar criterios inteligentes de ecodiseño. Será preciso adaptar nuestro modelo productivo y nuestros hábitos de consumo de la mano de obra de una apuesta decidida de las administraciones, para que sea posible este tránsito de una manera que no sea traumática. Eso es muy importante. Realmente no será un camino fácil, como tampoco será fácil abordar estos cambios tan drásticos en tan corto tiempo, pero es necesario, por la urgencia, que debemos abordarlo en un plazo lo más corto posible. La emergencia climática ya la tenemos encima, y según estudios, el 50%, algo más, de las emisiones de gases de efecto invernadero que debemos evitar dependen del cambio a las energías renovables. Pero, otro tanto, no será posible sin que empiece a funcionar el modelo circular en la economía, tanto en la cadena de producción como en la de consumo. Bien, la buena noticia, desde mi punto de vista, es que la economía circular será generadora neta de trabajo, y además un trabajo de calidad, propiciará el consumo de proximidad y por tanto estimulará la economía local y permitirá incrementar el dinero de bolsillo de que se pondrán los ciudadanos. Es un reto importante e inexcusable para el éxito del modelo
el que se ha extendido a todos los países apoyando los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. No vale que solo hagamos en los países desarrollados, hay que extender el modelo a todos los países. Tan solo indicar que este cambio debe llegar a todo el tejido económico y fundamentalmente a las pymes. En España somos un país de pymes, que son el pilar básico de nuestra economía, y para ello se deberán instrumentar los mecanismos para que su adaptación sea apoyada desde todos los sectores y especialmente desde las administraciones y el sector financiero, y yo diría también que del sector de las grandes empresas. Hay que indicar que potenciar energías renovables, este es un tema de debate importante, implicará un acuerdo social y una toma de decisiones de las autoridades competentes para compatibilizar su implantación con otras necesidades proteccionistas como podría ser la biodiversidad, el paisaje o la agricultura. Según un informe del año 2017 del Banco Mundial, la implantación de la potencia necesaria para rebasar el objetivo de los 2 grados centígrados en energía fotovoltaica o energía eólica requería un incremento de la extracción de determinados metales, tales como aluminio, cobre, litio, tierras raras, etc. Y esto, unido a otras necesidades de protección, requeriría de consensos que definan en cada caso las prioridades a tener en cuenta. En cualquier caso, estamos ante un reto importante que nos involucra a todos. Quisiera acabar con una frase que dijo en su momento Henry Kissinger, que a mí me parece muy ilustrativa. Henry Kissinger dijo que ninguna política, por muy ingeniosa que sea, tiene alguna posibilidad de éxito si nace en la mente de unos pocos y en el corazón de nadie. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Cuando escucho a uno una conferencia como la tuya, con atención, realmente lo que procede es poner unos segundos de silencio para masticar un poco todo lo que se ha oído o las cosas más importantes. No voy a repetir obviamente lo que has dicho, pero me quedo con una palabra importante, la final de Kissinger, es decir, lo que está en las cabezas no es suficiente, tiene que llegar al corazón de muchos. Y aquí hoy en nuestra sesión pues intentamos esto, que llegue no solamente a las cabezas sino al corazón de muchos, con experiencias que compartimos de personas que trabajan en empresas, que tienen cargos relacionados con la sostenibilidad y que hablan de cómo este reto tan enorme que tú has planteado hace un momento pues se está haciendo realidad, pasito a pasito. Pues muchas gracias, Ángel. Pasamos entonces a presentar a nuestros interlocutores de hoy. Tenemos a 4 ponentes de lujo. Ya anticipo que agradecimiento grande de la Cámara Alemana que os habéis hecho un hueco en nuestras agendas para estar hoy con nosotros. Voy a empezar presentando al público a María López Palacín, que está en Zaragoza. María, para que sepa cuál de las dos es María, levanta la mano. A ver, sí, ella es María, María López Palacín, desde Zaragoza. Ella es CEO del grupo familiar Industrias López Soriano, es la empresa matriz del grupo familiar, especializado en la compra-venta de chatarra, reciclado de electrodomésticos, coches, neumáticos, y además son proveedores del sector automoción y algunas cosas más. Muchísimas gracias, María, por compartir tu tiempo hoy y como delegada de la Cámara Alemana en Aragón. Muchas gracias por la invitación. Pues estás ahí, gracias por estar. Luego pasamos aquí a Madrid, a la sala. Aquí está con nosotros Xavi Rivera, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, que es lo que hoy nos trae aquí, de la empresa BASF. Además, Xavi es presidente del Consejo Asesor de Responsabilidad Corporativa de FEICE, la Federación Empresarial de la Industria Química Española, como muchos de ustedes sabrán. Xavi, es un placer contar hoy contigo. Más de una vez tiramos de ti hoy en el tema de sostenibilidad. Muchas gracias por estar aquí. El placer es mío y nuestro como compañía. Gracias. Muy bien. Pues pasamos ahora a su lado izquierdo. Está sentada Gema Escudero. Ella es, se lo dije antes, voy a intentar traducirlo todo porque todos los títulos que tiene están en inglés. Ella es responsable de sostenibilidad para Europa del Sur. Perfecto. De la empresa Canon. Y luego estuviste algunos años como Senior Manager, esto ya no te lo puedo traducir, de Sostenibilidad, Corporate Governance
ESG, Environmental, Social and Governance en Deloitte. Ahí sí que me pillaron, así nos vamos al inglés. Perfecto, todo. Feliz de estar aquí. Feliz. Muy bien, Gemma, pues muchas gracias por presentar hoy la experiencia de Canon y de Deloitte, que tienes ya una trayectoria larga con el tema. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y last not least, nos vamos un momento a Londres. Aquí está con nosotros Patricia Astrain. Patricia es fundadora y CEO de la empresa de la plataforma Recircular, una plataforma que conecta empresas para la valorización de sus residuos y sus productos, así como materias primas. Últimamente han integrado en su plataforma productos tan raros como el cuero, los granos usados de cervecerías y subproductos del café. Recircular es, en breve, economía circular y, una vez más, un anglicismo, at its best. Patricia, como estás en Londres, yo creo que se permitía una palabra en inglés al final. Bueno, gracias a los cuatro por estar aquí con nosotros. Y sin más, nos lanzamos a tres preguntas. En la segunda pregunta vamos a hablar un poco de ecodiseño y de digitalización, cómo ayudan a integrar criterios de sostenibilidad en la producción, en el servicio que prestáis a la sociedad. Entonces, dejaros esto si queréis decir algo, porque en la primera podría llegar a hablar de ello ya. Dejamos para la segunda pregunta. En la primera pregunta, bueno, para aterrizar en el tema, deciros que la economía circular engloba un sinfín de actividades. Hemos oído de algunas de Ángel Fernández, como la regeneración, la restauración, la sustitución de materiales, la desmaterialización, pero también la optimización de rendimientos de recursos, minimización de pérdidas, ecodiseño, etc. Bueno, para vosotros en vuestras empresas, un poco a ojo de buen cubero, ojo de ave que lo mira desde arriba, ¿qué significa economía circular para vuestras empresas concretamente? ¿Y qué aspectos de circularidad estáis trabajando en particular? Ya os he dicho que ecodiseño y digitalización lo dejamos para una segunda vuelta. Me gustaría empezar por atrás, por Patricia. ¿Puedes comentarnos vuestra plataforma, que es una fruto de una startup? Y empezamos con lo más joven y luego vamos a lo más consolidado, por favor. Perfecto. A ver, yo lo primero que quiero decir es que tenemos que entender que la economía circular, o nosotros entendemos la economía circular en su aspecto más amplio, como un modelo alternativo que abarca todo y que lo intenta cambiar todo, ¿no? Desde la concepción de un producto hasta los residuos, pasando por los modelos de consumo y demás. Y que me gusta decirlo porque no me gusta que solo nos centremos cuando hablamos de economía circular en la parte de los residuos. Pero dicho esto, obviamente, Recircular trabaja específicamente o más concretamente en la parte de los residuos. Y nosotros no nos gusta llamar los residuos, sino recursos, como se ha comentado ya, ¿no? Son recursos que, bueno, pues están mal concebidos o se han planteado erróneamente o no se ha dedicado el esfuerzo necesario para buscarle una salida. Y ahí es precisamente donde nosotros añadimos valor, ¿no? En encontrar salidas y soluciones a recursos que actualmente estamos perdiendo y que están yendo a vertedero, porque la situación actual yo creo que llama a buscar soluciones claras y a dedicar esfuerzos a ello. Por un lado estamos tirando recursos o materiales totalmente válidos a través de nuestros residuos, están acabando en vertedero o incinerados, pero por otro lado la necesidad de materias primas es totalmente visible. Y más ahora que estamos viendo que hay una escasez y una situación muy problemática para las empresas, ¿no? Entonces, el buscar la manera de aunar esos recursos que no estamos aprovechando de los residuos con esas necesidades de materias primas es precisamente lo que hacemos en Recircular y donde centramos todos nuestros esfuerzos. ¿Cuándo habéis fundado esta plataforma? ¿Cuánto tiempo lleva activa, funcionando? Nosotros llevamos como startup, o yo gestionando Recircular, llevamos ya más de 4 años, pero la plataforma nos ha costado un poquito desarrollarla y lleva ya pues unos meses activa. Bueno, muy jóvenes pues, sí. Pero con prometedoras perspectivas.
Vamos a algo más viejo. Xavi, BASF lleva unos cuantos años más lidiando con el tema de recursos, aprovechamiento adecuado, reciclar lo que se pueda reciclar, usar pocos, reduce. Cuéntanos un poco vuestra filosofía, economía circular, dónde estáis poniendo el foco. Voy a conectar lo de los años porque me hacía mucha ilusión escuchar a Patricia, porque ella decía, no son residuos, son recursos. Y creo que fue Frederick Arthur Talbot, hace 100 años, en 1923, en un libro que se llama Millions from Waste, que decía que un residuo al final es un recurso fuera de lugar. Y yo creo que es vigente, por lo tanto, el tema del paso de los años, la economía circular convive. En BASF tenemos un propósito corporativo, que es el de crear química para un futuro sostenible. Hace años que tenemos muy claro que el futuro será sostenible o no será. Y nosotros aquí le añadimos que para que sea sostenible deberá ser circular. Y es aquí que, como Patricia, nosotros acabamos incorporando la circularidad en todo nuestro concepto porque la tenemos en el propósito. Nos hemos fijado grandes retos para los próximos años, a llegar a 2030 duplicando las ventas circulares que denominamos, llegando a 17.000 millones de ventas circulares, a 2025 alcanzando ya la utilización de 250.000 toneladas métricas de materia prima reciclada y desarrollando un programa de economía circular holístico que básicamente busca o cerrar círculos o al menos extenderlos, tanto en nuestros propios procesos productivos como en los servicios que ofrecemos al cliente. Por ejemplo, el proyecto ahora más famoso que tenemos es ChemCycling, que es un proyecto de reciclado químico que intenta convertir residuos plásticos que a día de hoy tenían que terminar o en vertedero o en incineradora, en convertirlos otra vez en materia prima de calidad virgen, la cosa nos permite, uno, dar esta salida a estos residuos plásticos que la tenían muy difícil, y dos, ahorrarnos nosotros ir al planeta a buscar recursos fósiles para empezar nuevas producciones de cualquier tipo. Bueno, pues nos quedamos contentos de que no es algo de ayer o anteayer, porque el tema de sostenibilidad y circularidad parece ser que es una cosa que se ha inventado hace relativamente poco, pero por lo que veo estáis bien alineados. Vamos a una empresa que no es alemana, pero sin embargo está presente en prácticamente todas las oficinas y con buena calidad. Cuéntanos un poco. Tenemos factoría en Alemania también. Tenéis factoría en Alemania. Eso, mira que no lo sabía, eso es importante saberlo. Cuéntanos, Gemma, cómo lleváis en Canon este tema. Tiene la importancia que tiene en la industria química, creo, probablemente no sea posible, pero cuéntanos un poco vuestra filosofía al respecto. En línea, tanto con Patricia como con Xavi, ¿no? Para nosotros, o sea, economía circular no lo vemos como un tema cosmético, no es el, bueno, saco una línea de negocio, algo, alguna cosita, ¿no? Para nosotros, lo concebimos como, al final, repensar, revisar toda tu cadena de valor, es decir, es cuestionarte al final. Es cuestionar todas las etapas de tu proceso productivo, ¿no? Mirar aguas arriba, aguas abajo y ver dónde puedes ser más eficiente, extender la vida útil de tus productos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, siguiendo también en línea con lo que ha comentado Ángel al principio, no es fácil. Es decir, cuando no lo asumes como un tema cosmético, sino como un tema de enjundia, de cuestionar toda tu cadena de valor, es complicado, hay grandes retos y yo creo que sobre todo, pues fíjate, en compañías, por ejemplo, en nuestro caso tenemos 80 años de historia, ¿no? Ya hemos hecho nuestro 80 cumpleaños. Evidentemente es que hemos nacido y crecido en modelos lineales de negocio, ¿no? Entonces, no es fácil, o sea, esto implica, si me permites la comparación, es un poco como virar un transatlántico, ¿no? que lleva inercias, ¿no? Entonces, tiene sus retos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Yo creo que primero por sentido de responsabilidad o liderazgo. O sea, nosotros al final somos una compañía de cosas, de productos, ¿no? Ponemos productos en el mercado. Fíjate, en todo Canon Europa, no estoy hablando solo de España, pero toda Europa, a lo largo de un año lo mismo ponemos en el mercado 2 millones de cámaras o 50 millones de cartuchos, ¿no? Entonces somos conscientes de que tenemos una responsabilidad, ¿no? Y yo creo que un liderazgo. Al final son los líderes los que desencadenan de alguna manera los cambios, ¿no? Por tanto, asumimos ese rol. Si soy líder en mi industria, en los modelos lineales, es que también quiero serlo en los circulares, ¿no? Y luego creo que también por un sentido de la rentabilidad. Es decir, estamos hablando de nuevos modelos de negocio,
que no sé si conviven o compiten o canibalizan a los tradicionales, no lo sé, pero son los modelos de negocio. O sea, que yo como compañía también tengo que estar ahí por un sentido de la rentabilidad. Y además porque cuando exploro con esa mirada crítica toda mi cadena de valor, identifico oportunidades muy interesantes para ser más eficiente. Entonces hay un sentido también de rentabilidad importante, ¿no? O sea, que así es un poco como lo concebimos, ¿no? Y quizás 15 pinceladas de qué es lo que hacemos, sin entrar en ecodiseño, que ahora hablamos de él, pues quizá, fíjate, revisando toda esa cadena de valor, I+D+I es clave, es la palanca de todo. Logística y transporte para nosotros es clave. Tenemos alguna factoría europea, como la de Alemania, pero el grueso de nuestros centros de producción está en Asia. Eso, sumado al contexto que tenemos de costes de logística ahora mismo, bueno, pues hace que la logística y el transporte sean clave, ¿no? Entonces nosotros en los últimos años hemos avanzado muchísimo en reducir la carga, ¿vale? Nuestros equipos son cada vez más compactos, más ligeros, ¿vale? Y también hemos optimizado muchísimo el packaging, de tal forma que garantizando la misma protección a nuestras máquinas ocupa muchísimo menos, ¿no? Esto nos ha permitido ahorrar, estimamos, unos 23 millones de toneladas de CO2. También hemos optimizado las rutas, ¿vale? con un sistema modal. Ahora tenemos, digamos, el equipo ya va del centro de producción a un gran hub, uh-huh, un centro de distribución. Y luego en la última milla, cuando vamos ya a casa del cliente, el equipo ya también va preinstalado y va sin el packaging. Así llego a casa del cliente, su experiencia es mejor y además soy más eficiente en esa última milla, ¿no? Luego ponemos los equipos en casa de nuestros clientes, están durante años. Y tenemos que prestar un servicio, ¿no?, técnico y un mantenimiento asociado a esos equipos. Aquí también hemos avanzado muchísimo, por ejemplo, empezando por la flota. Estamos migrando la flota de nuestros técnicos a una flota híbrida de gas natural comprimido y gasolina. Y además, en los últimos años hemos puesto muchísimo foco en el Tier 1. Es decir, cuando nuestros clientes llaman por teléfono, más de la mitad ya de sus consultas, de sus cuestiones, son solventadas, ¿no? La experiencia del cliente es mejor y, sobre todo, nuestros técnicos se desplazan menos, se desplazan cuando es estrictamente necesario y, además, cuando se desplazan, emiten menos porque la flota es híbrida, ¿no? También, muy interesante, reutilizamos algunas de las piezas de repuesto, aquellas que tienen un cierto valor residual, en aquellas en las que hay un sentido económico. Estas piezas son enviadas a la factoría de Alemania y se reutilizan, ¿no? Y luego, en la comercialización, quizás, y no me extiendo más, sí, Walter, pues aquí es verdad que desde hace años ya en nuestro negocio tradicional el cliente no tiene por qué adquirir la propiedad del equipo, ¿no? Pero es verdad que yo creo que el viraje al print as a service, que es como lo llamamos nosotros, ¿no?, el product as a service en general, pues es uno de los retos en los que tenemos que trabajar y también en cambiar el packaging de nuestros consumibles a un plástico 100% reciclado y reciclable, que es un compromiso que hemos asumido públicamente. Pues muchas gracias, Gemma. Me quedo con dos ideas. Una, que hay que repensar todo el proceso, sí, desde inicio hasta el final. Y creo que has hecho una buena, digamos, bueno, has tomado varios hitos y dices, mira, es realidad, es que se puede repensar el proceso y lo estáis consiguiendo. Y la segunda idea es el del transatlántico, ¿no? Porque somos todos unos barcos, bueno, toda la economía en realidad, lo explicaba muy bien el profesor Ángel Fernández, somos una especie de transatlántico que va a toda mecha, modelo lineal, y nos damos dando cuenta que quizás no sea lo más conveniente seguir así. Es. Recordaba, ahora cuando hablabas del transatlántico, recordaba el Titanic, en 1900, poco antes de la Primera Guerra Mundial, lo lanzan y pensaba la gente de entonces que era lo último, lo mejor, lo más rápido, etc. Era todo el orgullo, toda la ibris de la sociedad de entonces metida en un buque. Y nosotros nos parecemos un poco a los pasajeros del Titanic. Así que vamos a tener que repensar y hacer las cosas bastante mejor. Y ya hemos tenido tres ejemplos, donde se está pensando. Pero no obstante, al final de la cadena, pues se quedan cosas que hay que reciclar, porque ni la Canon, ni vosotros, Patricia, ni BASF pueden ya, hay algún plástico que se quede, alguna carcasa que hay que usar o que hay que tirar porque no saben lo que hacer. Cuéntanos un poco, María, estáis ahí un poquito de observadores y dices, mira, nosotros conseguimos, digamos, completar el circuito. Cuéntanos un poco cómo veis vosotros el tema de
de circularidad? Bueno, nosotros somos exactamente ese eslabón que cierra el círculo cuando es posible cerrarlo, porque no siempre. Hablamos muchas veces de economía circular y en algunos casos deberíamos hablar de economía espiral, casi llegando al círculo, pero todavía no se puede llegar a cerrar del todo. Nosotros, pues bueno, históricamente siempre nos hemos dedicado a lo que hoy se llama gestión de residuos, pero como tú muy bien decías en la presentación, nuestro origen es la gestión de chatarra, que luego sí que eso ha ido cambiando con los tiempos y en el momento que en el 2007 nace la primera normativa europea en cuanto a gestión de residuos propiamente dicho, pues ya modificamos todo y nos adaptamos a las nuevas medidas que hay. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues sobre todo trabajamos con todo lo que tiene enchufe o pilas. En Zaragoza, en nuestras plantas, gestionamos y reciclamos el 54% de lo que se genera en España. Y hay que pensar que no solamente reciclamos lo que tiramos, reciclamos todo lo que no consumimos y se cambia en una temporada. Es decir, estamos ya septiembre, mañana, octubre. Nuestros comercios se van a empezar a llenar de aparatos que generan calor y se van a retirar los aparatos que generan frío. Eso no se guarda para el año que viene, eso se tira, porque guardarlo es gestionar stocks que es coste financiero, hay que tener espacio, hay que tener sitio, hay que volver a llevarlo a un sitio para volver otra vez a transportarlo a otro. Igual ni siquiera se guarda en España, igual habría que llevarlo incluso al extranjero o al sitio de origen de fabricación, con lo cual es muchísimo más eficiente, aunque parezca lo contrario, tirarlo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que plantas como la nuestra estamos reciclando cosas que se han fabricado hace 10 años, hace 15, hace 20 o las que se están fabricando actualmente. Con materiales que generamos o residuos que vuelven a ser materias primas de segunda generación que hoy se pueden utilizar y hay otras que hoy no se pueden utilizar. Un ejemplo claro, hay plásticos anteriores a 2005 que hoy tienen que ir a vertedero por ley. Sin embargo, hay otros plásticos o hay otros gases que pueden venir en aparatos de frío que hoy se pueden reutilizar. ¿Qué función tienen empresas como la nuestra? Pues que si nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos reciclando aires acondicionados, lo primero que hacemos es una separación de años de fabricación para poder obtener el gas por separado de cada uno de ellos y no mezclarlos. Ese gas, una vez que es tratado, puede volver a ir a las empresas de mantenimiento que cuando se nos estropea el aire acondicionado en casa o en la oficina, que habitualmente es porque se ha quedado sin gas, puedan volver a reintroducir en el mercado ese gas una vez que ha sido declarado que efectivamente se puede utilizar. Entonces, empresas como la nuestra, lo que tiene sentido es intentar valorizar lo máximo posible para que lo inerte que va a vertedero sea lo mínimo posible y que esa reciclabilidad de verdad sea cerrar el círculo dentro de lo máximo posible. Y ahí, lógicamente, tenemos que trabajar en común instituciones, empresas y ciudadanía, porque al final mis compañeros ponentes han estado hablando del punto hasta que llevan o hasta que llega al hogar, pero después, si el aparato es pequeño, quien decide dónde, cómo y cuándo se tira es el ciudadano. Ya no tiene nada que ver la empresa. Lo único que podemos hacer es educar, pero no podemos decir dónde tiene que ir. En los aparatos grandes, habitualmente, sí que hay un cambio de uno por otro y entonces es la empresa la que gestiona ese residuo final. Muchas gracias, María. Creo que una idea importante es que hay un esfuerzo tecnológico real detrás, es decir, saber separar una cosa de la otra, reutilizar hasta los gases de aires de aparatos aire acondicionado, es que ni se me había ocurrido la complejidad que puede suponer deshacerse y reutilizar partes diferentes. Luego me he quedado con la idea de que todos los años hay un producto nuevo, es un poco como los alimentos, que hay un X% de los alimentos que no llegan a consumirse y que al final se tiran, una pena, pero ahí está la realidad. Y lo mismo pasa con productos industriales. Una parte de productos perfectamente utilizables, porque caduca, digamos, su posibilidad de venta, pues llegan ahí. Pero se reaprovecha, eso es, digamos, la noticia buena. Pero para que tengáis poco negocio en esto último, María, pues me imagino que el ecodiseño y la digitalización ayuda, es decir, saber calcular perfectamente cuántos aparatos voy a poder vender o cuánto producto voy a poner en el mercado, cuánto me va a sobrar, cuánto menos mejor. El ecodiseño, pues para que María tenga el menos trabajo posible, porque las cosas se hacen pequeñas, se hacen con poco material. Contanos un poco, quizás empezaría por Canon,
¿Qué importancia, lo que avisé antes, tiene el ecodiseño y hasta qué punto la digitalización, Big Data y cosas de estas, inteligencia artificial quizás, pues os ayudan a optimizar el producto de tal forma para que María, lo repito, tenga muy poco trabajo? Fenomenal. Bueno, al final, nosotros, como te decía, somos una empresa muy de producto. Entonces, tenemos clarísimo que la I+D+I es clara, porque al final la inversión en I+D+I es lo único que te permite evolucionar y sacar productos que son cada vez más ligeros y más compactos, que están hechos de materiales reciclados y que además son más reciclables, y sobre todo productos más eficientes desde el punto de vista energético. Nosotros ponemos al final equipos en casa de nuestros clientes, ¿no? Entonces queremos que consuman evidentemente lo mínimo posible. Entonces, I+D+I al final es ecodiseño y es la palanca que te permite, ¿no? Es como el eje tractor. Nosotros estimamos que la inversión en I+D+I, que ahora te voy a dar unas cifras del orden de magnitud que tenemos en Canon, nos permite aproximadamente una reducción sostenida de un 3% anual en un índice que nos obsesiona, que son las toneladas de CO2 que se emiten por producto, midiendo todo el ciclo de vida de producto, ¿no? Entonces, es un índice, ya te digo, que nos obsesiona. Y venimos manteniendo una reducción sostenida de un 3% anual, ¿no? Con lo cual, parece que estamos yendo por el buen camino, ¿no? Nosotros, como compañía, destinamos anualmente el 8% de la facturación mundial. O sea, estoy hablando de facturación mundial del grupo Canon Inc., más de 3.000 millones de dólares aproximadamente. Es lo que el grupo destina anualmente a I+D+I y, por tanto, en definitiva, una parte a ecodiseño, ¿no? Tenemos una media de unas 3.500 patentes anuales registradas en el mercado americano y somos la única compañía que durante 35 años consecutivos ha estado en el top 5 de ese ranking americano de patentes, ¿no? O sea, la I+D+I está clarísimo, claro. Y sabemos que esa apuesta y esa diversificación es clave, ¿no? Y en cuanto a la digitalización, pues yo creo que aquí jugamos un doble error, porque por un lado tenemos la gorra de que nosotros somos proveedores de servicios de digitalización. Evidentemente la gente, pues en muchos casos, nos sigue reconociendo por nuestro negocio tradicional, que son las cámaras y las impresoras, ¿no? Pero evidentemente desde hace muchos años en el proceso de diversificación, nosotros ya acompañamos también a nuestros clientes en el viaje a la digitalización, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces tenemos servicios cloud. Tenemos también toda una línea de negocio dedicada a las redes de vigilancia y seguridad y analítica de la imagen. Pues, por ejemplo, conteo real de personas para controlar aforo, que es una línea de negocio que ahora mismo pues, tenemos. Está así. Reconocimiento a tiempo real a través de la imagen, ¿no? Bueno, pues también todas esas tecnologías de la imagen nos están ayudando. Entonces, por un lado somos proveedor, pero por otro lado también nos ayuda la digitalización a proveer a nuestros clientes servicios más circulares. Pues un ejemplo concreto, una iniciativa que hemos desarrollado desde el área de servicio, en nuestro caso que la hemos denominado Intelligent Sourcing, y perdóname por los anglicismos, pero es que en mi casa pecamos de esto. Bueno, en definitiva lo que hacemos ahora es estudiar los patrones o los hábitos de impresión que tienen nuestros clientes. Los clientes imprimen conmigo, yo puedo hacer un análisis de los datos, un data analysis, de esos hábitos de impresión, de tal manera que ya no voy a esperar a que se te acabe el tóner y me llames, ¿no? Porque es molesto para ti. Entonces, lo que hago es que hago una gestión predictiva, ¿no? Y lo que hago es que enviarte por antelación el tóner para que nunca llegues a ese punto. Y además, cuando te voy a hacer ese envío, voy a ver si es previsible que en las próximas 2 semanas se te vaya a acabar otro color. De tal forma que agrupamos el envío, somos más eficientes y emitimos menos CO2. Y también ofrecemos software para la gestión de la impresión centralizada, y esto permite a nuestros clientes pues, hacer una impresión mucho más smart, ¿no? A través de la digitalización. Tú puedes poner las reglas de impresión que quieras, pues usuarios que solo pueden imprimir a blanco y negro, a color, que tienen limitadas el número de copias, es decir, gestiona la impresión, imprime aquello que no es necesario y hazlo de forma smart para ser más sostenibles. Pues me imagino que a pesar de estos esfuerzos de mejorar el diseño y ecodiseño y usar las herramientas de digitalización y Big Data para evitar residuos innecesarios, pues desde el punto de vista vuestro, de las dos que estáis aquí de forma híbrida presente, no se nota tanto, porque yo he leído en preparando un poco esta charla de esta mañana que hay un informe de hace pocos años, 2 o 3 años,
del Banco Mundial que dice que los residuos que aparecerán subirán hasta 2050 un 70% todavía. Es decir, si la startup tuya, Patricia, y María, vosotros en el negocio de dado que estáis ya desde hace unos años, no tenéis la sensación que cada año hay menos que reciclar. Finalmente, a pesar de los esfuerzos de las empresas de optimizar esto, aumenta, ¿no? Si queréis darnos una pequeña impresión en esto y luego ya pasamos a escuchar a Xavi, a ver lo que hacen en BASF para optimizar el ecodiseño y en qué medida usáis herramientas digitales. María, Patricia, si queréis darnos me imagino que vuestra experiencia es crecimiento, crecimiento y crecimiento. Igual me equivoco. ¿Tú? Vale, las dos. María, dale tú. Bueno, en nuestro caso concreto, por ejemplo, este año ha sido excepcional como todo el mundo que se dedica al hogar de una forma o de otra, porque al haber estado confinados en casa ha hecho que seamos más conscientes de lo que tenemos en el hogar y que la gente haya modificado y cambiado mucho sus útiles y sus electrodomésticos en los hogares, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver con mobiliario. Pero en condiciones normales, claro, trabajamos mucho sobre estacionalidad de productos, como os decía. Hay que tener en cuenta que a nuestras plantas llega todo lo que tiene enchufe o pilas. ¿Qué sucede en el ecodiseño? Hombre, nosotros no diseñamos nada porque no ponemos nada en el mercado. ¿Qué ponemos? Ponemos material de segunda generación, materias primas de segunda generación. Y lo que hay que conseguir es que esas materias primas de segunda generación puedan entrar en los sistemas de fabricación, en las fábricas, exactamente igual que entran las de primera generación, siendo igual de competitivas. En estos momentos, con un precio de las materias primas muy alto, es relativamente sencillo que si ofrecemos la materia prima exactamente en las mismas condiciones que la de primera generación, es decir, que la que se usa por primera vez como materia prima, ahora mismo sea válido para la empresa, porque nosotros, claro, lógicamente con un precio alto de materia prima de origen sí que podemos competir. Lo que hay que conseguir es que la maquinaria que usamos y los procesos que usamos para el reciclaje, contando con nuestros gastos también de recursos humanos que tenemos, y después enlazo con una cosa que decía antes Gema, claro, ellos fabrican, llevan almacén y de almacén luego se distribuye a los hogares. Nosotros recogemos desde los puntos limpios que están distribuidos por toda la geografía, independientemente del tamaño de los pueblos que haya y de lo lejos que estén de las fábricas, recogemos capilarmente para llevar a un almacén que luego viene a nuestras instalaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Optimizar todo ese proceso para conseguir llegar a que esa materia prima que generamos pueda ser utilizable. ¿Qué nos encontramos hoy en día? Pues hoy en día, por ejemplo, estamos cambiando algunas materias primas, como puede ser ciertos tipos de plástico, por otras materias primas, como puede ser la fibra. Eso para el ecodiseño está muy bien, para que sea mejor y pese menos y no usemos plásticos está fenomenal, pero el problema que tenemos es que tecnológicamente todavía no sabemos cómo reciclar la fibra en Europa. Y los que tenemos el sistema montado de reciclado somos los europeos. Nadie más en el mundo hace lo que hacemos los europeos. Entonces, si nosotros no sabemos reciclar la fibra, todo lo que esté llegando ya a reciclar está yendo a vertedero y está aumentando los niveles de vertedero que utilizamos en contra de lo que se hacía con los productos anteriores. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es empezar en esos ecodiseños a que de verdad sean un ecodiseño vertical en el que estemos todos implicados, todos los de la cadena. Yo creo una deducción clara, un reto para las dos empresas que están aquí. Lo de la fibra tiene un reto tecnológico por delante, cómo hacer que vuelva al circuito, que sea material de segunda generación. Patricia, si quieres dar un pequeño broche, porque se nos está yendo el tiempo, en los 8 o 9 minutos me queda haceros otra pregunta más. Si quieres glosarlo brevemente y si no, Xavi directamente entra. Sí, como decías, los residuos no paran de aumentar y aunque todos estamos haciendo un esfuerzo en nuestras casas y en nuestras empresas para reducirlo, aumento de la población, aumento de consumo, de ahí los datos que estabas viendo, Walter, ¿no? Obviamente es una tarea de todos el darles una mejor vida
y el integrar todas esas estrategias que estábamos, bueno, que han estado comentando, ¿no? Ecodiseño sin ninguna duda, pero ecodiseño, como bien decía María, un ecodiseño real, ¿no? No vamos a sustituir un material por otro, no tiene ningún sentido decir que reducimos plástico por el hecho de reducir plástico, no. Vamos a reducir plástico y sustituirlo por un material que a nivel de análisis de ciclo de vida sea mejor, porque en el fin de vida tiene una vida mejor que el plástico. El hecho de reducir simplemente plástico o sustituir simplemente plástico, a mí personalmente no me dice nada. Si reducimos, bien, pero si lo sustituimos por otro material que después tiene más problemas para reciclar, tiene más problemas para reutilizar, tiene un fin de vida peor, ¿qué sentido tiene? Pues de comunicación, pero desafortunadamente los que nos dedicamos a ello vemos que es que se malusa muchísimo este tipo de bueno, pues de iniciativas o de términos, ¿no? Y tenemos que trabajar todos los que estamos en ello y los que estamos convencidos para que de verdad cuando se haga un ecodiseño y cuando se sustituyan materiales se haga de una forma consciente. Y luego a nivel digitalización, como entenderás, pues para nosotros es principal. Nosotros llevamos muchos años trabajando en proyectos de innovación junto con empresas identificando soluciones, ¿no? Pero creemos que la digitalización es el siguiente nivel. Para nosotros es el core de Recircular. Nuestra plataforma digital lo que nos permite es escalar y llegar a todas esas empresas que no tienen un departamento de sostenibilidad como tienen aquí nuestros compañeros de Canon y BASF, ¿no? Hay muchas empresas que son pequeñas, son empresas medianas y que no pueden tener a gente dedicada a ello. Nuestro objetivo con la digitalización es llegar también a todas ellas, llegar a mostrarles que pueden generar valor ambiental, social y económico a partir de esos materiales que tienen en el stock, de esos residuos que están generando, de esos subproductos, de esos excedentes de producción, que pueden darle ese valor, y la digitalización creemos que es importantísimo para ello. Y en nuestro caso también para automatizar esos procesos. Automatización de procesos que hasta ahora han sido muy manuales, han sido muy de teléfono. Vamos a facilitar esa trazabilidad y esa transparencia que muchas veces, desafortunadamente, en este sector todavía carecemos de ella, ¿no? Y vamos a facilitar esos procesos a través de la digitalización y de la automatización. Nosotros es lo que queremos conseguir con nuestra plataforma, ¿no? Y luego, a partir de esos datos, pues medir impacto real a través de esas valorizaciones realizadas, ¿no? Y nosotros, concretamente, también esta parte de medición de impacto de beneficios sociales y ambientales también la tenemos digitalizada e integrada en nuestra plataforma. Gracias, Patricia. Me quedo con la idea de cuantificar la mejora. Y como segunda idea, me quedo con la honestidad del esfuerzo. Es decir, no vale sustituir decir, he reducido plástico, pero no decir por qué lo he reducido y qué desastre he causado con la reducción del plástico, por hecho, otra barbaridad, ¿no? Honestidad y cuantificar las mejoras reales, ¿no? Xavi. Este punto que comentaban Patricia y María para nosotros es clave, ¿no? Un cálculo real de la huella que tiene el producto. Y antes Gemma decía que, ¿no?, que Canon es una empresa de producto. Imaginad para nosotros que somos una empresa de materiales. Es decir, la importancia que tiene el ecodiseño cuando nosotros estamos en el paso anterior. O sea, al final, el producto que pone Canon o cualquier otra empresa en casa del consumidor, nosotros antes hemos trabajado en el material del que estará hecho. Y aquí pongo dos ejemplos de cómo intentamos incorporar este ecodiseño desde el inicio en los materiales. Hace ya, creo que cuatro años, a través de un bioplástico que tenemos nosotros, creamos con Cafés Novell las primeras cápsulas del mercado español a biocompostables. Es decir, que podías tirar directamente, desechar a la fracción orgánica la cápsula de café, a esta después en una planta de compostaje desaparecía, dejaba residuo cero en 12 semanas. Con Novell coincidíamos, esta no es la práctica más sostenible. La práctica más sostenible es el café molido. Pero ante una tendencia de mercado como es el de la cápsula, vamos a dar al consumidor una solución que realmente circularice el recurso. Y ahora creo que ha salido algún mercado, está a punto de salir también el europeo, un proyecto que tenemos con Adidas de una zapatilla circular. Es decir, hemos trabajado un material, un termopoliuretano con Adidas, para hacer una zapatilla toda del mismo material, suela, subsuela, cuerpo, cordones, aunque no lo parezca, todo es este TPU, y esto permite que cuando la zapatilla llega al final de la vida útil, el consumidor se la devuelva a Adidas, sí. Adidas triture y la vuelva a convertir en granza y utilice esta granza otra vez para meterla y
imprimir, para decirlo de alguna manera, otra zapatilla. Es decir, para nosotros el ecodiseño es clave. Estamos en la fase de análisis del material. Por lo tanto, cuando llegue, por ejemplo, a Patricia o a María procesado por Gema, le habremos dado la posibilidad de que sea más fácil o sea posible de circularizar el recurso o no. Bien, muchísimas gracias. Pues lo de la zapatilla de Adidas me parece que es una mala noticia para la contabilidad del Grupo López Soriano y para la plataforma no. Reciclar. No, es buena noticia porque son personas que realmente el reciclar, reducir, reusar y convertir nuestras economías en una economía más circular les convence. Eso creo que lo hemos podido escuchar aquí entre todos. Os doy las gracias por haber estado. Voy a darle los 3-4 minutos en unos segundos. Primero quería decir una cosa. Queríamos haber preguntado, pero se nos queda un poco corto el tiempo, ¿qué pensáis de la propuesta de la Fundación COTE, que está muy metida en estos temas? ¿Qué deberían hacer las administraciones? ¿Qué más deberíamos hacer? El gran peligro es que las administraciones se te meten por medio y te ponen un bagaje importantísimo. El coste pues lo tiene que asumir la sociedad y luego la cuantificación y el resultado real pues nunca se sabe. Es mejor iniciativas más sencillas, más operativas. COTEC dice lo mejor sería reducir la fiscalidad del trabajo, aumentar la posibilidad de trabajar con recursos humanos y por otro lado aumentar la fiscalidad de los productos no reciclables. Yo creo que así, visto así de sopetón, parece ser una sugerencia sensata para las administraciones públicas. Os habríamos pedido más sugerencias, pero creo que, no sé si el gobierno se está escuchando, el gobierno español, creo que no. Entonces, si lo ponemos por escrito, le mandamos un informe de las mejores prácticas que pensáis que deberían ser sustentados por leyes y decretos. Walter, bueno, te doy solamente un dato. En estos momentos, las empresas que medioambientalmente trabajamos en todo el territorio español tenemos que cumplir 26.000 normas dedicadas solo al medio ambiente. Bueno, yo creo que con esto no hay que decir más. 26.000 normas que además no decaen cuando la tecnología ha demostrado que ya la norma es obsolescente, o como se diga, sino que esta norma está vieja y que no procedía, pero la norma sigue en vigor. 26.000 normas. Bueno, pues el que cree en normas dice esto es el mundo perfecto que estamos creando con mucha normativa. Bueno, muchas gracias por esta indicación. Indicar a nuestra audiencia que el encuentro empresarial del que habló nuestro presidente es el 28 de octubre, empieza a las 9 de la mañana. Desde ayer sabemos que Madrid ya no tiene restricciones de aforo a partir del lunes que viene, por lo cual seguirá siendo híbrido, pero estáis, los que estáis en Madrid y los que queráis viajar a Madrid, muy invitados a participar en el foro este que estamos calentando con estos 3 warm-ups que hemos tenido. A partir de las 9 de la mañana hasta mediodía terminamos con un cóctel y habrá 3 mesas interesantísimas. Más información la encuentra nuestra audiencia en la página web. La noche antes damos el premio de excelencia, el quinto, creo que es, el décimo premio de excelencia de la Cámara Alemana. En este caso, centrado en el tema de sostenibilidad, hemos recibido 40 propuestas fantásticas del mundo de nuestras empresas y queremos seguir pues, apoyando este tipo de iniciativas, dando un premio. Esta noche antes, empieza a las 8 de la tarde también en Madrid, también será formato híbrido, pero los que puedan estar, quieran estar, están muy invitados. Y luego, ¿tengo que decir algo más? Creo que no. Tengo que agradecer cordialmente a nuestros patrocinadores anuales 2021 y nuestros socios promotores que hacen posible este tipo de eventos, que no deja de ser, pues también, necesita sus recursos. Y nos veremos después en pantalla. Un cordial agradecimiento a ellos y a los 4 ponentes que habéis participado en esta mesa. Muchísimas gracias por compartir experiencias y seguramente habéis dado un montón de ideas, flashes a la audiencia para llevar estas cosas a sus propias empresas y hogares, porque la sostenibilidad y la circularidad empieza en casa.
o termina en casa y empieza en casa. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias a ti.